Recuerdo que antes era re incómodo transitar, más que todo no había el espacio suficiente ni para peatones ni para ciclistas, entonces le tocaba a uno irse por la calle. Aparte de eso, pues no estaban los espacios para los buses, los alimentadores y eso, y tocaba pues lidiar mucho con el tráfico. Muy bien construido. Cada uno tiene su espacio, está bien señalizado todo. Me tocaba atravesar como quien dice, como a lo loco, porque igual no habían semáforos, tocaba esperar que digamos que no viniera ningún carro. La 183 va a quedar descongestionada totalmente, tanto de occidente a oriente y de oriente a occidente. Más visibilidad al negocio, más clientela nueva. Sube y baja más gente a pie, por lo que hay espacio público. Todos los días el cliente entra clientela nueva, gente que va bajando en el carro, puede parquear y de entrar. Ahora pues mejoró en cuanto a aspecto físico, sí, se ve más organizado, más bonito, porque como le pusieron semáforos y también el flujo, ¿no?, vehicular es más fácil. Todavía lo utilizo mucho porque pues es por donde paso para mi trabajo y a coger la Z. Ahora yo camino por la San Antonio más seguro. Ahora los negocios en la San Antonio serán más prósperos. Ahora yo ando en bici por la San Antonio más seguro. Ahora en San Antonio nos movilizamos mejor.